en este momento deportivo con la maratón Elio López San Isidro, 27 años. Y para nosotros es un orgullo, vigense, dos atletas, dos personajes que han hecho de su vida una competencia. Primero, tenemos a esta bella dama que ha sido participante y que hoy estuvo en esta competencia. ¿Su nombre? Carla Urbina. Hola, bueno, muchas gracias por la oportunidad, el apoyo. Quiero felicitar primero que todo a los organizadores del evento por tener esta iniciativa. Espero que de verdad sigan así adelante, que cada carrera siga mejorando más y que, bueno, otras personas también se vayan incluyendo para que haya más eventos en el municipio. Feliz de estar nuevamente corriendo donde nací, donde crecí, donde inicié mis primeros pasos en este mundo del deporte. Agradecida con todos por el apoyo, de verdad, tuve mucho apoyo durante todo el recorrido. Mi familia toda vino a verme, así que bueno, eso me llena de más emoción. Triste porque no pude ganar la carrera, venía con muchas ganas de verdad de ganarla, de debutar en esta carrera. Pero bueno, así es, así son las competencias, unas se ganan, otras se pierden. Pero de igual manera estoy muy contenta y feliz, pues agradecida con todos ustedes. 27 años compitiendo acá en la maratón, tú no, sino esta maratón. ¿Qué para ti? ¿Orgullo? ¿Una tradición aquí en el Vigía? Sí, claro. Recuerdo que de muy pequeña, cuando comencé a correr, venía a estas competencias, era la que más hacía durante los años. Cuando tendría 8 o 9 años, siempre la corríamos. Bueno, después inicié mi camino hacia otro estado donde me brindaron más apoyo y bueno, allí me radiqué. Ya tengo mi familia allá, así que bueno, allá es donde vivo. Ya tengo mi pequeña hija que aquí viene, que siempre me acompaña durante todas las competencias, pero de verdad muy contenta. Es muy bonito, agradable, y más en esta época navideña donde uno siempre se junta con la familia, los amigos, se retoman en viajes, experiencias que uno vivió y recuerdos, pues bonitos recuerdos de los comienzos de uno de pequeño. También tenemos este momento a la juventud. Juventud porque una persona, porque a veces no está la edad en la cédula, sino en el espíritu. Tenemos una persona que ha estado en competencias nacionales e internacionales. Un hombre que siempre ha puesto muy en alto los colores del Vigía. Hoy tenemos a nuestro querido amigo Arquímedes. Muy buenos días, pueblo del Vigía, mi pueblo vigense. Y muchas gracias a todos estos grandes organizadores que han hecho este evento y han impulsado, pues, y le agradezco por tomarnos en cuenta a nosotros y que sigan tomando en cuenta a la gente de la tercera edad, que somos un ejemplo para esta juventud, somos como un libro abierto. Y muchas gracias por todo, con ganas de seguir corriendo y darle un ejemplo a todo este pueblo vigense. ¿Cuántas competencias o cuántas maratones esta ha realizado aquí en el Vigía? Bueno, en el Vigía he realizado como 25 maratones, incluyendo caminatas, que este año hicieron la caminata Ciudad del Vigía, este año se fue por Blanco. Y he puesto en alto fuera de aquí, en Margarita, en Ciudad Bolívar, en Puerto Ordaz, y muy en alto el nombre del Vigía. También hay un compañero suyo que hace también la maratón, nuestro amigo Fernández. Honorio Fernández, ahorita está corriendo en Barquisimeto. Le deseo suerte y ojalá se traiga el primer premio allá. Hoy para nosotros el Tiché Cárdenas es parte de esa amistad que hoy también hace partícipe en esta 27ª Maratón San Isidro Elio López. Bueno, gracias para ti, saludo para toda la gente que nos sintoniza y de verdad que contento de poder contar el día de hoy con una nueva edición de nuestro Maratón Elio López, su 27ª edición. De verdad que orgulloso de tener atletas de alto calibre como Carla Urbina, que sabemos que nos representa muy bien dignamente a nivel nacional, a José Bolivito Ocate, campeón latinoamericano y futuro campeón mundial, nuestro equipo del Vigía Fútbol Club, que hizo presencia, y a todos los corredores, desde Arquímedes Méndez en la categoría juvenil 67 años. No se dice fácil, no, 67 años, 64 años que nos representan acá, y esto pues nos llena de verdad de satisfacción como parte de la junta directiva de Fundel San Isidro, y pues nos sentimos muy orgullosos y esperamos desde ya hacer el llamado a lo que va a ser la próxima edición, el próximo año, donde Dios mediante pues estaremos nuevamente brindándole grandes premiaciones para contar nuevamente con una gran participación. Más de 300 corredores, récord para nosotros como participación, agradeciendo a todos los que confiaron en Fundel San Isidro, a la gente de venezuelabike.com, que es lo que están encargados
de la parte tecnológica, así como cada uno de los patrocinantes que nos han apoyado en lo que es esta edición. Hágame el favor, dígame el nombre de los ganadores, usted que estuvo pendiente, los ganadores y sobre todo, como usted dijo, récord de competencia y récord también, ¿se cobró el tiempo? Sí, sí, hay récord por parte de Merlin Díaz en la categoría femenino, que viene a repetir, fue campeona en la edición pasada, y, o sea que es bicampeona, y de igual manera Julio Medina, que logró el récord absoluto 39-34, 39 minutos 34 segundos, siendo récord en la parte masculino élite, y pues esto nos llena de satisfacción porque demuestra que hubo calidad el día de hoy, que de verdad tuvimos corredores de gran calidad en la parte del maratón, y esto pues nos deja más que tranquilos y contentos de haberle cumplido nuevamente a la gente del Vigía en homenaje a este maratón a Gonzalo Chacón, un dirigente deportivo destacado de acá del municipio de Alberto Llano. Agradecemos también a nosotros y a todas las personas que colaboraron, la Guardia Nacional Bolivariana, en el momento de seguridad y sobre todo las diferentes medios de comunicación que son presentes en esta competencia. No, es que son parte fundamental, los efectivos policiales, los amigos de la milicia, la Guardia Nacional, el Tránsito Terrestre, todos ellos son parte fundamental de nuestro maratón, y los medios de comunicación pues siempre están cubriéndonos acá, que con 5 emisoras radiales que estuvieron llevando las incidencias, y por supuesto agradeciendo especialmente a Canal Net, que es el canal que está acompañándonos el día de hoy con lo que es el cubrimiento de esta maratón. De verdad que Dios le pague a todos, porque de una u otra forma están haciendo su granito de arena para que tengamos un maratón exitoso. Muchas gracias. Seguimos en este momento, en este itinerario, en esta proyección de esta maratón 27ª de San Isidro Elio López. Es importante resaltar, sobre todo yo quiero que nuestro querido, mi querido camarógrafo Robinson, trate a la milicia bolivariana, que fueron especiales en colaboración para esta competencia, y a muchas personas, a toda la comunidad de San Isidro, una comunidad que se destaca, pionera del Vigía, de las más antiguas, y muy importante, esta, lo que hizo la comunidad, sus dirigentes salieron temprano a sus calles para ver esta competencia. Es algo que ya queda dentro del anal del Vigía. Vamos por 27, Dios permita que sean muchos más. Pero en este momento, INET Televisión, momento deportivo, se hace presente. Primera vez que una televisora está aquí en una competencia. Porque queremos y analizamos que el deporte vigiense, llevarlo al primer lugar. Y el Vigía va a tener valores, talento importante. Vemos atletas, vemos boxeadores, jugadores, atletismo, ciclismo, toda parte de ellos que es importante para analizar. Que este momento es bueno e interesante realizarlos, tomarlos en cuenta. Hoy estuvo también Bolivita Euskategui, nuestra gloria del boxeo, próximamente, ¿por qué no?, título mundial. A todos los dirigentes, en verdad hicieron posible esta competencia, a la comunidad, al Vigía. Este momento seguimos ahora con la premiación y seguimos en Momento Deportivo.